La de SketchUp. Está en ¿cómo se llama? El control L en ese menú. Acá. Vale. Sí, ese que dice SketchUp. Esa es la iglesia. Entonces, No, yo te decía, el SketchUp, ¿cómo lo levantaste? como ¿Cómo fue? a que Me refiero a con qué levantaste, por ejemplo, qué tomaste de referencia. Si tomaste de referencia una planta, un corte, una elevación. Si plantas tenías la y planta, elevaciones. y la planta la sacaste Ah, esas, de una las imagen. imágenes. Sí, creo que las tengo. Pero son Ah, solo no de era la una iglesia. planta. ¿Ah? Son solo de la iglesia, no tienen más, no tienen contexto. Sí, no lo mismo. No, solamente de la iglesia. O sea, sube a la carpeta. Eso. Ya el tiro. Ah, lo de los lápices que me preguntó usted el otro día, mira. Ahí la subí las imágenes. Eso igual lo caché cómo hacerlo. Porque se veían las plantas algunas cosas muy claras. Ahora se ven mejor, ¿o no? Igual le falta un poco. Yo. Esta es la imagen Full HD, ya no tenía más. No, ¿cómo se llama la iglesia? Iglesia San Iglesia. Francisco de Borja. Sí, esas mismas son, pero no sé por qué se ven así. Ahí está. ¿Qué te decía que pusieras la planta del primer piso en el ARCHICAD? Cosa de poder una, escalarlo, ¿sí? Y dos, que también con el momento de calzar el SketchUp, tener un punto de referencia entre ambos proyectos. Porque puede que pase que el SketchUp esté más grande, más pequeño. Sí. Más que nada por eso. San Francisco de Borja. Sí. En placa ya tenemos.
alguna cosa. Tratando de buscar un punto de referencia, pero no se ve en las cosas. Sí, eso mismo me pasó y lo tuve que hacer con el midiendo en Google Earth. En los puertos. Puedo escalar de acuerdo a la altura de un peldaño. Entonces, ahora debería estar escalado. ¿Cachaste cómo lo hice? No, ¿cómo era? Así, mira. Seleccioné Control K. Ok. Busqué un elemento. Perdón. Busqué un elemento. No sé cómo. Un elemento básico, por ejemplo, un peldaño de un escalón. Siempre un escalón tiene dentro de 15, 17, más o menos centímetros, aproximadamente. ¿Cachai? Entonces aquí hay un escalón. Puse un clic hasta ahí. ¿Cachai? Por ejemplo, ahí. Sí. Luego otro clic y puse 15. Ahora mide 15. Si lo mío es medir 15, ¿cachai? Ya, sí. Como seleccioné el otro plano también se me escaló, como está todo en 1 a 100. Entonces ahora mi plano mide, justamente mide, debería estar escalado usando esa medida, ¿cachai? La cuestión la ponen acá.
¿Cachai que calza así como al ojo? Sí. Y lo único que me di fue un escalón, entonces... Igual esta cuestión está al revés, así. Este es el primer piso, ¿cierto? Acá. Sí, ese. Y calzan los pilares, por lo menos. Sí, más o menos que algunos... Bueno, como no sabía hacer esto... ¿Cómo? Como no sabía hacer esto, los pilares... Bueno, esos que se ven así como en la curva, se ven medio... medios desfasados. Ya. Pero entonces, por ejemplo, que tenéis que empezar a levantar estos muros. Voy a hacerlo con un muro. Esta vez fue, no sé. Sesenta y la pondría. Estoy haciendo muros de 60. Ahí. El muro genérico, 60 espesor, altura, hasta la cubierta puede ser, no sé cómo se sabe la altura. Voy armando muritos. Ah, ya. Sí. Y no sé, pues si... Bueno, yo ahí boté algunos muros. Porque... No, ay, no te escuché. No te escucho. No, que ahí boté algunos muros porque como quería abrir. Entonces, no los escucho. De la entrada yo creo que me sirven. Escucha como cortado. ¿No? ¿Se escucha mal? ¿Aló? Sí. Ahí te escucho. Y ahora sí. Ah, nada, sí. Que los de... Las esos muros exteriores, algunos los corté, pues, entonces va a quedar diferente. Voy a ver el SketchUp. Como la calzada. Buena pregunta. Ah, acá, tú pones. Pero el único problema es que es súper difícil moverlo porque quede bien. ¿Cachai? Está súper desescalado el SketchUp, entonces igual hay que tener una escala. Falta más o menos un modelo porque si te das cuenta, esta línea de aquí también, en derechita, la horizontal está mal hecha. Están chuecas. Sí, se ven chuecas. Mucho no sé, no sé por qué en realidad. Sí. Probable una export, una escalada nueva. Y ese modelo de SketchUp no se puede editar en AutoCAD, ¿o no? ¿Cómo? Que ese modelo de SketchUp no se puede editar en AutoCAD. No. ¿Cómo se puede editar? Solamente se puede visualizar. Bueno, por eso es importante modelar lo más fino posible porque
Pues esta incongruencia. Pero igual ahí se ve que está choco, pero. ¿Cachai? Es como una vista aérea. ¿Está choco esa línea? Sí, ¿eso se puede arreglar? ¿Cómo? ¿Se puede arreglar eso? SketchUp, sí, pues tienes que arreglarlo tú. Tienes que arreglar bien este modelo. O simplemente modelarlo de nuevo en Archicad. Es una opción un poco lenta, pero otra opción. Sí, la verdad está bien malito el modelo. No, está bien chueco. Es que igual no sé usar bien el SketchUp y... Sí, por eso no es SketchUp, porque eso es lo malo de SketchUp, que lo puro, cuando tú modelas ahí, como que no hay precisión. O sea, nada te asegura que el modelo. Que el modelo te va a quedar 100% derecho, ¿no? Yo por eso no puedo dejar de usarlo. Sí, es re complicado. Sí. No hay parámetros, no hay nada. Como que estáis todo el rato. Es como para visualizar nomás, pero para proyectar así fino, fino y entregar un plano. Imposible. Sí, pues además que igual usé esa imagen y igual es como difícil hacerlo al detalle, pues porque no se puede hacerlo bien. Por ejemplo, ahí por lo menos ya calza algo. Claro. Ahí calza un poco más que la vez anterior que estaba ahí, que estaba desescalado. Entonces, ahora igual se entiende. Y bueno, Por lo la menos parte de... ahora se entiende que te alargaste aquí, ¿o no? Sí, pues. Sí. Lo bacán sí es que tenéis toda esta información, porque tenéis las elevaciones. Porque realmente está muy llegar y modelar. ¿Cachai? Creo que te toma mucho tiempo. Es un buen ejercicio, así que quería aprender a usar ese kit. Pero igual no sé si Archicad. alcancé. No, no, ya lo alcanzaste. No, pero, o sea, con lo que Lo tengo... que podría hacer es adosarte nomás, mostrar como la iglesia. ¿Cachai? Los colores, cómo cambiarlos. Lo mismo. Podría usar el modelo. ¿Cuál está usando? Aquí en la planta. Las plumas. Mira. A ver, déjame si puedo copiar. No se puede copiar. Ya, pero usar una, por ejemplo, una escala de grises. Sí, usé la escala de grises, pero algunas cosas no se veían. Que la usé para la planta, la escala de grises, y a veces no se veía bien como el mobiliario o algo así. Ah, es que tenéis que empezar después de eso. Hay que empezar. Uno toma como base la escala de grises, ¿cachai? Pero después uno tiene que empezar a modificar el mobiliario, los colores del mobiliario. ¿Cachai? Por ejemplo, Sí. yo estoy cambiando todos los colores, pero no es que yo tenga que cambiar esta pluma, sino que yo. Lo que tengo, tomo de base es toda esta corrida y voy agregándole grosores. Eso hago. Entonces voy seleccionando el mobiliario y voy dándole aquí, ¿cachai? No sé cómo. Todo en 221. Todo en 221. No sé qué falta. A ver. Voy a las definiciones. Planta está en 221.
Ahí está, mira, ¿viste? Ahí te aparece en negro todo, pero tomé de Ah, base sí, buena. la escala de grises, ¿cachai? Ya. Nada más que la escala de grises. Entonces, por ejemplo, tú estás ahí trabajando con color conceptual, ¿cierto? Entonces, esto de aquí lo mismo, tendría que empezar a cambiar las definiciones. Por ejemplo, estos muros verdes, mira, nada que ver tienen muros verdes o vigas, no Sí. sé qué es eso. No, esos son un Entonces, muro de baño. entonces trata de ponerlos todos en la misma pluma, la trama de fondo. Primero, escala de grises. Después de eso, editáis. Está comiendo una hoja. Vas cambiando. Ese verde sale como en todo. El verde. Sí, pues Ese verde. porque el color conceptual usa el. ¿Qué número será? El verde, ¿qué número será? Claro, sí, a ver. Un color conceptual le parece pero. Yo tuve que meterme en la silla y ahí cambiar todo. La silla, sí. Ah, 2D representación 2D. Ahí está. Division Pen. Claro, es el Esas. 4. El 4 en casi todo es verde. A menos que use el color conceptual y lo cambies a gris. Y todos los verdes se transforman en grises, después los azules, o el azul, gris, el naranjo, se transforma en gris. Yo sigo cambiando porque estoy Entonces, teniendo. en toda Los la pilares lo escala mismo. gris. Los pilares igual puedes configurar para que se vea en la planta y sección. O configura para que no ver esa línea roja, ¿cachai? Por ejemplo, símbolo de planta, simple. Y ahí no se ve. Ejemplo, si quiero seleccionar todos los pilares, hago clic en Control F, voy a apilar, clic, los selecciono todos, lo voy al pilar y le cambio acá abajo en símbolo de la planta, ninguno. Y todos quedan listos. ¿Verdad? Ya, maravilloso. Y por ejemplo, las vigas, no necesariamente se tienen que ver en la planta en primer nivel, entonces yo también puedo seleccionar todas las vigas. Y no sé, pues le pongo mostrar en piso aquí. ¿Viste en planta? No, no le pongo mostrar en todos los pisos, le pongo solamente origen y un piso inferior o superior. ¿Cachai? Aquí se siguen viendo todas porque después es un piso inferior, pero si yo selecciono nuevamente las vigas y configuro para que no se me vean las vigas, que se me vean solamente las vigas en el piso de origen. Piso de origen solamente y ahí no se van a ver en el piso inferior. ¿Cachai? A ver, no se me echó acá. ¿En qué piso Aunque las tenías? Ah, que las tenía en la planta 1. No, estos no van en la planta 1, estos deberían de ver en la planta 2 y deberían ir con 0 de altura. ¿Cachai? Entonces también hay un error al momento de tú modelar.
al momento en que modelamos esta parte, teníamos que haber asignado el nivel correspondiente, ¿cachai? Ahí empezó la cámara de parte 1, desaparece todo. ¿Sí? La parte 1 desaparece en toda la tía. ¿Se entiende el lo que voy a hacer? Sí. Sí. Eso es como para ir arreglando la definición en planta, pues. Y lo mismo, los mobiliarios ya están arreglados. Aquí estas cuestiones, no sé qué son. Esa redonda, porque yo no tengo esa biblioteca, tú la tienes. Sí. Sí, claro. Y en el archivo de SketchUp no estaba como el contexto. Da un minuto, espera. Da un minuto. Ahora sí, ¿escuché? Sí. ¿Ahora sí? Uh-huh. No, que se cambié los audífonos. Ahora no escucho nada. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Sí, sí, escucho. Ya, va a cantar. No sé dónde los audífonos, no escuchaba nada. Ya. ¿Qué preguntaste, perdón? Se me fue el hilo. ¿Que no sale el contexto en la iglesia? ¿En el sketch? Es que yo separé el sketch, puse un sketch solo para que no se viera todo el contexto. ¿Caché? Ah, ya. Eso sí. Ah, ya, ya. ¿Viste? Eso, yo creo que, de hecho, a ver, por lo menos ya gasté cómo configurar la vista en planta. Ahora tenía una duda como con esto, ¿o no? No, con eso no, era como solo la cosa de anclar el contexto con la iglesia. Se ancla así con interoperabilidad, combinar. Planta San Borja. Esta creo que tiene todo el contexto. Así que se va a demorar un poco porque es bien pesado. Sí, es súper pesado. Pero sí. Quizás la tengo. Podría borrar la iglesia de SketchUp y de ahí como poner el contexto aparte. Para que no salga doble. Claro, es una opción. O también. También lo que podría hacer, podría exportar a SketchUp el proyecto. Ya, eso es más difícil porque igual SketchUp a mí no entiendo mejor este programa. Ah, ya. Espera, entonces creo que ahí se cargó, ¿no? Sí. Ahí está el contexto atrás. Sí, mejor borra la iglesia con la reja. Y lo importo nomás a Archicad. Sí, po. Es una buena opción también. Eh,
Está bien si dejo los pilares así con ese rojo vivo. Los antiguos. Si es que los pintas. Y tienes encuentro que se ve como muy, muy vivo. Mira, ahí está el contexto, ¿viste? Ah, ya, sí, sí. Entonces, después para sacar una axonométrica, tú apretas aquí una perspectiva axonométrica y ahí automáticamente la perspectiva sí, eso sí lo sé hacer. Pero ¿cómo es para que se quede blanco en escala con las plumas? Sí, pues lo mismo. Por ejemplo, vas, por ejemplo, hagamos que estoy trabajando con el personalizado. Trabajemos con el personalizado. Entonces voy a buscar el personalizado, no sé, el 26. Entonces voy a seleccionar, el 26 es negro. Selecciono esto, la sección, y todo 26. Ya. Yeah. Le cambio todo. ¿Está? Yeah. A lo que voy es que en las plumas, no es que yo esté cambiando la pluma de acuerdo, no sé, por ejemplo, no es que yo si selecciono el 15, por ejemplo, o el 5, ¿cachai? Y el 5 es un color que no me gusta, yo tengo que cambiar toda la configuración de la pluma. Porque, por ejemplo, si yo tenía un árbol que era 15 o 5, que era verde, cuando yo modifique el 5, va a ser rojo. Entonces no me sirve. Tiene que ser al revés. Yo si se le trabajo con un grupo de plumas, esto no se modifica más. Lo único que se va a modificar va a ser el grosor y las últimas. Ideal, si yo quiero hacer un color nuevo, usar las últimas. Las del fondo, las del final. Estas de aquí, esta última línea. ¿Cachai? ¿Ya? Y lo ideal es que las que yo siempre voy a trabajar estén en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cachai? Siempre las que trabajo estén dentro de las tres primeras filas. Para que no se confunda. No, claro, y las que no trabaje, lo ideal es que estén en las últimas filas. ¿Está ahí? Ya. O sea, decir un material nuevo, lo dejo en ese lado. Entonces, por ejemplo, aquí se ve rojo. Entonces, no sé. Voy a la antisección, pluma de la línea de ejes. ¿No? Superficie. Sería negro, no, pero yo decía dejar esos pilares que son de la iglesia rojos porque para que se notara lo de antes y después. Ah, bien, sí, lo que decía Rodrigo, sí, me parece. Sí, pero así está bien, así como de ese tipo de rojo o. O alguno más claro, no sé. Sí, es que, por ejemplo, Rodrigo te lo decía porque el plano, por ejemplo, las plantas de demolición, los proyectos así como reales, siempre se marca, siempre se diferencia lo que se va a demoler. Por ejemplo, el rojo es como un color de lo que se demuele, o amarillo. Por eso te preguntaba. O la preexistencia. Es como para entender qué es lo que se deja y qué es lo que se construye de nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, si tenéis todo este, si toda la iglesia, no sé cómo, toda la iglesia la dejáis, por último no tira un negro más grueso. ¿Sí? Uh-huh. Eso. Ya. Yeah. Que se entienda y a lo mejor el resto es más claro. No sé. Porque también, por ejemplo, para que esto se vea solamente en escala de grises, hay aquí, pues, en este cuadrito que dice estilos 3D. ¿Ya? Te pones white model y se ve todo en blanco. Ya. ¿Está ahí? Ya. Y después, cuando ya tenga todo como listo, para que se vea mejor, tengo que. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando exportáis un. Una cosa 3D y se ve mejor? Vectorial. No. Estos programas que hacen que se vea mejor el modelo 3D. El render, ¿eso? Eso. Ya, ahora no puedo ayudarte con eso porque mi computador se echa a perder.
Agacho que le pasó la tarjeta gráfica, entonces, no, pero yo... Pero entrega con línea nomás y si va, se ve bien. Ya. Porque si no va a tener que... Yo te recomiendo que como no hay tiempo, igual te falta harto, dale con línea. Porque... porque si no, vaya a perder tiempo en texturar, ¿cachai? Y realmente yo prefiero que te enfoques en que armes un modelo bien. O sea, prefiero que te enfoques en armar una planta, una buena axonométrica y finalices esto antes de que te pongas a ver si te queda bien el render, ¿cachai? Porque en línea, en blanco y negro se entiende bien. No hay problema con eso. Dale. Sí, es que era por si acaso, por si es que lo pedían. No, porque tú puedes armar perfectamente una imagen simplemente ambientándola en Sketch, ¿cachai? Poniéndole gente. Con eso ya está. No, yo creo que no es tan necesario. Sí. Me salió una buena pista al otro lado. Ya. Por ejemplo, a ver. Aquí te podéis, por ejemplo, acá te da explorar modelo. Y podéis sacar una imagen así, porque es como una imagen del antes. Y tenéis una imagen y la guardáis. Pues, bueno, y guardar vista, nuevo documento 3D del 3D. Y tiene una imagen. Ah, estos árboles solamente funcionan en SketchUp, por supuesto. Sí, sí. O lo otro es exportarlo a SketchUp, porque en SketchUp igual podéis sacar buenas imágenes. Pero... ya. Depende. Primero cierra la planta bien y eso. Enfócate en eso. Eso sí. Matar el modelo porque no, o sea, no sé si hay avanzado, pero falta de avance. Armate una planta tipo, cúpate una planta de un proyecto X, ¿no? Y empieza a cerrar recinto. ¿Sí? No sé, si ahora estoy poniendo como el mobiliario y todo eso, pero quería verlo del contexto más que nada. Ya, te voy a guardar este que está con el contexto. Ya, bacán. Yo te lo guardé. Pero Ya, dale. bacán. Gracias. Okay. Sí. Ahí avísame cómo avanzas. ¿Eso es cierto? ¿Qué me no? Sí, eso era, gracias. Ahí, ¿lo van a Drive? ¿Lo van sí, a subir a Drive? Sí, ya lo subí. Debe estar sincronizándose. Ya, está bacán. Listo. Gracias. Está cargando. Ya. El Abraham no me contestó, o sea, me había contestado hace rato, pero ahora no sé Sí, nada. Sí, ahí me preocupa porque va muy atrasado y realmente las notas no fueron buenas. Si no llega a proyecto, el problema es que no lo vamos a rajar nosotros, lo va a rajar la comisión. La comisión va a decir, ya, no pasa, chao. Sí,
yo no puedo hacer mucho. Lamentablemente. ¿Profe? Sí. Ah, sí, yo tenía dudas con respecto a la planta. Dale. ¿Comparto o la...? Yo. Ya. ¿Se ve cierto? Sí. Ahí está. Está la planta de la planta baja, segundo y tercer nivel. Bueno, la planta que más tenía duda es con respecto al tercero, porque viendo en lo que en, ¿cómo se dice esto? En la corrección. La observación que me dieron, que era con el respecto de a los muros de hormigón en los recintos, en esto. Ya. Mira, ¿cómo? ¿Viste cómo se arma la planta? Se entiende perfecto. El único problema es que ¿cuánto mide eso? ¿Cuánto mide ese recinto? ¿Este? Ajá. Debe medir. A lo mejor es muy pequeño. De 2,90 por 2,90. Ya, ¿y esa silla cuánto mide? Ya mide. Ah, no, de ahí no se toma. 0,34. No, imposible. Una silla tiene mal escalado. Me parece bien eso, sí, que trabajas con ese módulo, porque por lo menos te va dando un orden de recinto, entonces me parece bien. 45 centímetros tiene de ancho una silla. 45. 40. ¿La mesa cuánto mide? La mesa mide... Por ejemplo, las sillas que están adelante están bien, las sillas, esas. Yeah. ¿Esas miden cuánto miden? ¿Medirán como 40 más o menos, no? 45 lo había dejado más o menos. Ya, yeah. Sí, más o menos. Yo creo que tenéis que darle un poquito más. 40 más o menos. Yeah. ¿La mesa cuánto mide? ¿Un metro por cuánto? ¿Por cuánto de ancho? ¿Unos 60? No, no, ahí. Ya, 46, igual es pequeño, dale 50, pero por lo menos estoy escalando. Me parece bien que traes con esa modulación. Por lo menos esa está más o menos decente, pero está bien. Ya, ¿qué más hay para ir cachando? Ya. Lo que sí te recomiendo que para que se entienda la planta, está bien que tomes este elemento ordenador que es el que es como la estructura del volumen. Pero trata de ir limpiando la planta, sacándole el, no sé, ¿cachai? Que se ven como unas líneas segmentadas. ¿Esas líneas? Sí, esas no se deberían ver. ¿Cachai? Porque es una planta libre. Ya, no, sí. Ahí está. Ahí se ve. Eso. Ya, y ahí se extiende la grilla, ¿cachai? Ahí encuentro que está armando la planta. Está bien. Está bien. Está bien como lo estoy haciendo. Sí. También tenía el tema de los baños. No, está bien ahí en una esquina, sí. Y eso más que nada, porque la planta de abajo quería mantenerla libre, como sin muro. Porque... Ya, ¿y qué pasa ahí? O por lo menos como colocar, o sea, amuéblala un poco, po. Dale una, búscate una planta de una galería. Ah, ya, okay. Por ejemplo, una galería de arte. Planta de una galería de arte. O sea que se entiende que, no sé, pues, por ejemplo, hay como uno
Hay unos, a ver, ¿cómo te lo explico? Como que para se, que se entienda que... Que se entienda que ahí pasa algo. Ya, sí. No diga ya una planta vacía. O sea, ya planta libre, pero en este caso yo planteé una galería, entonces que se entienda que hay una medida. Ya. ¿Está bien? Eso sí, comprendo. Darle como vida a los espacios. Busco una planta, una galería, como para ver, dejamos buscar el Museo Precolombino. Grande un poquito el vacío, pues. Lo que no, yo todavía no entiendo, si es que no entiendo, es que no entiendo por qué le hacía esa vuelta a la escalera, bro. Realmente no entiendo. ¿Esta? Sí, realmente no entiendo esa vuelta, lo que es. La vuelta era porque al principio quería colocar la escalera hacia afuera, o sea, que el acceso sea de afuera. Sí, pues, pero por algo yo te había mostrado ese módulo que, no sé si revisaste el referente que te mandé, pero el referente mostraba que la circulación iba por fuera. ¿Está ahí? Sí, pues sí, eso y eran, tenía... y eran barras que se conectaban en una puerta y la escalera, no necesariamente tenía que dar una vuelta, ¿cachai? No, sí. Entonces, sí, de esta manera yo enmarco la circulación exterior y separo de mejor manera, o sea, se entiende mejor qué es interior y exterior con la disposición de la escalera y la circulación exterior. Acá no se entiende qué es interior y qué es exterior, ¿cachai? Como que yo veo que se mete una L, pero no entiendo a dónde va, ¿cachai? No, eso cortáis mucha circulación. Si queréis, te hago un esquema rápido para que entendáis la circulación. Por algo te mandé ese referente. Era el referente del... Ay. De esa como... no galería, era... Mira, busca concurso CAP. ¿Concurso cuánto? CAP. Ah, no, a la cero. Ah, sí, pues sí, ese, sí. Cáchale, sí, mira, yo quería colocar la circulación exterior, pero el profe Cristian había dicho, va, el profe Rodrigo, perdón, había dicho de que, bueno, si yo colocaba que tendría que yo tener como un hall de acceso. Entonces, si yo colocaba por decir así, como las escaleras por fuera, sin que tenga como, ¿cómo decirlo? Los colocaba afuera, la gente no iba como a ingresar por el hall de acceso, sino que iba a ingresar por el costado. Laterales. Sí. Entonces, lo otro sería o dejar... es que ese es el problema que tengo. Por eso, porque no tiene mucha relación, pues si la idea es liberar el primer piso, ¿cierto? Uh-huh. Como un edificio público, abrir la circulación hacia el público. Si te das cuenta, la idea era generar, mira, un anillo de programa, después viene un anillo de circulación. Bueno, es que estoy haciendo un esquema, te lo mando a ti. Yo te lo mando al WhatsApp. No sé si se entiende, pero las escaleras yo las tengo. Se entiende que hay un anillo que es el donde está tu programa, ¿cierto? Un cuadrado. ¿Sí? Y después viene un nuevo cuadrado que ahí es circulación. Y después se ven en el norte y en el sur dos escaleras o dos flechas. ¿Cachai? Esas flechas serían la escalera. Y las flechas que se curvan en L hacia el interior son las del acceso. ¿Cachai? Por ahí es donde yo entro a mi recinto, que sería el centro. ¿Cachai?
sea, esto sería como ya, o sea, las escaleras se supone que dan al segundo porque, nivel. Sí, porque así tú dejáis los dos laterales, que yo veo donde está el baño y donde está el ascensor, los dejo como áreas de servicio. No tengo por qué atravesarlo, sino que simplemente los dejo como áreas de servicio. ¿Caché? Y esos son mis núcleos principales que me estructuran el proyecto. Ya. Yeah. Con eso basta. Y no sé si viste el anterior Guggenheim, el que te mandé la observación, no sé si leíste la observación. Sí, sí la leí. Mira, como última instancia es copiar ese módulo que funciona bien. Son cuatro vigas. Son pilares, ¿cachai? No tienen esa patita que Rodrigo preguntó el otro día y con eso ya tenéis la estructura armada. Copias al final el mismo módulo. De hecho, eso es lo que te habíamos visto al principio. Si te das cuenta, es como una barrita bien pública, bien abierta, bien. No es como un elemento tan sólido, ¿cachai? Es como, es súper sutil. Ponte una imagen y que te lo hagan. Algo así se debería ver tu elevación. ¿Usted? Sí. Algo así. De hecho, es exactamente lo que tenéis que lograr. Un nivel público, primer piso público, y el segundo nivel con programa más cerrado. ¿Cachai? No más que eso, no es necesario más. Entonces. Que sea un artefacto así. Un artefacto muy ligero y exclusivo, según el lugar. No exclusivo. Entonces sería dejarlo, por ejemplo, este bloque, acortarlo acá, para poder colocar la escalera hacia este sentido, como dice usted. Sí. Y el ascensor. De hecho, la escalera trabaja con el mínimo. ¿Cuánto necesitas por una escalera? ¿Un metro? ¿Uno 10? ¿Cachai? ¿Cuánto escalera necesitáis para subir 3 metros? Había contado y. Ay, no. Divide 300 dividido en 15. Necesitáis 20 escalones. Sí, 20. 20 escalones de 25. Para achicar la escalera a lo máximo, así trabajar con el mínimo. Entonces, ahí te va dando una medida. Y pilares, cada, no sé, pilares pueden ser, a ver si voy a esto. Puede que al principio no haya pilar, puede que desde el tercer eje haya un pilar, después cada 6 metros o cada 3 metros tiráis un pilar hacia abajo, en los dos lados, y dejáis flotando las dos caras. ¿Sí? Sí. Con eso yo creo que estaría bien. Yeah. Así que a ponerle, me avisáis si necesitáis algo mañana, te puedo ayudar. Ya, sí. ¿Ya? Uh-huh. Ya, acá.